Bueno, continuamos. Al parecer están siguiéndonos por streaming alumnos da Escola Pablo Picasso da Coruña. Temos que facer como nos concertos. Un saúdo, Coruña, un saúdo, Escola Pablo Picasso. Graciñas por seguirnos. Bueno, segunda ponencia, Antonio Altarriba. Antonio é catedrático de literatura francesa na Universidade do País Vasco, pero evidentemente hoxe non está aquí en condición de tal. Como falaba no inicio da presentación das xornadas, Antonio é unha navalla de dobre gume, e por un lado é un dos nosos, iba a decir, bellos guionistas, non é unha referencia de idade, sino a súa permanencia no medio, porque, por desgracia, temos un alto índice de abandono. Ademais, con todos os aditamentos que lle podamos poñer, no caso de Antonio, chega ao cómic, a banda deseñada, desde un punto de vista nostálgico, como tantas veces podemos leer en las biografías de autores, ¿no? Que al final lo que hacen es recuperar una especie de jardín de infancia, de espacio dorado, digamos, incorporarse como creadores a un medio que tienen guardado en ese trastero de la infancia. Antonio llega con toda su carga, pues, de formación, de cultura, de inquietudes literarias, que pienso que puede ser un poco común a aquella generación que entre los 70 y los 80 se fueron, nos fuimos incorporando, que veníamos ya de medios diferentes, del propio cómic, salíamos de aquella endogamia tradicional que había ido generando durante tantos años, y Antonio lo mantiene perfectamente en paralelo todas esas actividades, su trabajo como escritor, como narrador, como poeta, como crítico, como estudioso. Ha participado en toda cuanta iniciativa iba surgiendo alrededor del cómic, a su alrededor. Pero ya digo, cuando diseñamos las jornadas, lo que teníamos claro era que necesitábamos tener un guionista, un escritor. Porque, como saben los buenos editores, que son muchos, y al final es una frase que le he escuchado incluso a gente insospechada, de las que a veces incluso renegamos desde el lado de los autores, un cómic con un dibujo espectacular y una historia floja se puede defender en un libro. Puede sacar uno y que funcione. El segundo muy difícilmente va a funcionar, y el tercero pues ya seguramente desaparecerá. Aunque no en exclusiva, el cómic, como antes ya Ricardo Anguita Cantero señalaba, es un medio eminentemente narrativo. No solo, soy el primero en no aceptar esa constricción, pero es eminentemente narrativo. Y como tal, tiene una historia que desarrollar. Y eso, mal que le pese a mucha gente que quiere a veces minusvalorar o incluso prescindir, en el caso de autores, ¿no?, de esa parte del trabajo, no es tan simple como decir, bueno,
Yo tengo una historia en la cabecita muy interesante, ahora me pongo a dibujarla y tiramillas. Bueno, tenemos la suerte, ya digo, de contar con un guionista experimentado de largo recorrido que además ha transitado por territorios de lo más diversos y que además pues, es uno de nuestros, por lo de ahora pocos, pero flamantes y merecidos, desde luego, premios nacionales de cómic con su obra, bueno, imprescindible ya para entender el cómic actual español, El arte de volar, que si no lo habéis leído, pues lectura obligatoria tendría que ser. Os dejo con Antonio y muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, gracias, gracias Miguel Anso por la presentación. Gracias también al Consello da Cultura Galega por ofrecernos este marco para hablar de un medio que muy a menudo se ha visto considerado o ha tenido un estatus cultural un tanto dudoso o un tanto cuestionado, ¿no? De hecho, tengo la impresión de que en ese sentido recojo lo que decía en la presentación de esta jornada Miguel Anso Prado. Tengo la impresión que desde un punto de vista del análisis teórico, del análisis crítico, vamos bastante por detrás de lo que va la creación en sí misma, ¿no? Y bueno, soy de todas formas bastante optimista porque tengo la impresión de que en este momento los estudios sobre el cómic y desde muy distintas perspectivas se encuentran en una encrucijada, en una encrucijada favorable, positiva. Yo creo que el que el Consello de la Cultura Gallega haya convocado esta jornada, que tenga esta aceptación, es simplemente un síntoma más de ese nuevo interés crítico, teórico y cultural que tiene el cómic, ¿no? Hace unos años, un compañero de origen belga, pero afincado en Francia, Thierry Grenstein, crítico prestigioso del mundo del cómic, hablaba del cómic como de un OCNI, objeto cultural no identificado, ¿no? Era el término que empleaba. Porque efectivamente hay una ambigüedad, como creo que se ha dejado notar en el recorrido histórico que nos ha presentado Ricardo, entre su carácter popular de difusión masiva o elitista, entre su carácter artístico, expresivo, emocional y también su carácter industrial. Pero no solamente en su consideración, sino que también en sus propios ingredientes constitutivos, también se encuentra a caballo de la imagen y de la palabra, del espacio de la descripción y del tiempo de la narración, de lo plástico y de lo semántico. En definitiva, confluyen en él toda una serie de factores históricos y expresivos que hacen muy difícil situar este medio y ubicarlo, por ejemplo, en unos estudios más o menos normalizados académicamente. Hace ya, yo creo que en este aspecto los europeos siempre solemos ganar esa batalla, lo digo por las revistas teóricas, el Comic Journal que nos presentaba Ricardo como un ejemplo de revista teórica. Se suele considerar como primera revista especializada sobre la crítica de cómic, una revista nacida en Francia en 1962,
y que llevaba por título Gif Wif, G-I-F-W-I-F, Gif Wif, fue el comienzo de una ininterrumpida hasta ahora tradición crítica que ha ido repertoriando, haciendo la historia, intentando comprender cómo funciona el cómic, cómo es recibido, cómo los autores se van planteando desafíos más elevados en cada uno de los momentos históricos. Pero a pesar de ello y a pesar de estos 50 años de tradición, hay todavía toda una serie de fluctuaciones, de dudas, de a la hora de analizar un cómic, que son precisamente en las que me quiero centrar en mi intervención. Quizá viendo lo que en algunos casos no se considera cómic, podremos entender un poquitín mejor lo que sí puede ser más claramente un cómic. De la intervención de Ricardo se deducía o se veía claramente la existencia de tres teorías sobre el origen del cómic. El hecho de que existan ya estas tres teorías y que en cierta medida tanto aficionados como críticos se encuentren repartido, quizá ahora de manera menos integrista que hace unos cuantos años, a favor de la una o de la otra, ya habla de estas incertidumbres, de estas fluctuaciones. Si un medio no se puede ubicar, un medio expresivo como el cómic, no se puede ubicar con precisión históricamente en sus orígenes y en su evolución, pues difícilmente se va a poder hablar de él con pertinencia, definirlo en sus elementos constitutivos. Por eso pienso que más allá de esta querella, que es ya un tanto vieja de cuando surge el cómic, el dar una vuelta, un giro de tuerca más a los planteamientos que sostienen cada una de las tesis o de las hipótesis sobre el nacimiento del cómic, pues quizá nos permitirán acotar un poquitín lo que es este medio. Aunque ha hecho alusión Ricardo a otros posibles orígenes del cómic, de un cómic ancestral y primitivo, yo creo que él se ha centrado más en su dimensión norteamericana, que suele ser la posición más habitual a la hora de enfocar el cómic. De acuerdo con esto y tal como Ricardo os ha mostrado perfectamente, el cómic tendría un nacimiento puntual. Se situaría en los últimos años del siglo XIX en la Norteamérica del Melting Pot, que conoce un gran desarrollo de la prensa y que intenta, a través de los cómics, crear una cierta cohesión social, puesto que los cómics son de más fácil acceso para una población que no solamente no está en su mayor parte alfabetizada, sino que incluso proviniendo de orígenes muy distintos hablan idiomas muy diferentes, incluso desconocen el inglés. En una exageración, yo creo, en una precisión que me parece casi exagerada, un grupo de expertos en 1989, en el Festival de Lucca, firmaron un acta en la que decretaban que el cómic nació el 25 de octubre de 1896, exactamente. Entonces, claro, para ello se acogían al hecho de que en esta serie que os ha mostrado Ricardo, de Yellow Kid, aparecían por primera vez ya integrado dentro del espacio figurativo un bocadillo que era además, que venía pronunciado por un loro, que en realidad ocultaba un fonógrafo, es decir, que era ya un bocadillo un poco de una locuacidad un tanto dudosa.
Otra de las hipótesis sobre el origen del cómic lo sitúa en un proceso más o menos largo, en el que la prensa satírica del siglo XIX, las aleluyas, las imágenes de Epinal, toda una serie de impresos, de formas impresas, le dan una capacidad de difusión y de acceso entre un público fundamentalmente popular. Ahí tenemos desde una postura como la de David Kunzel, que es uno de los historiadores norteamericanos del cómic que últimamente está adquiriendo mayor relevancia, que decide partir del mismo origen de la imprenta de 1450 en sus dos tomos sobre la historia del cómic, y lo inicia en 1450 junto con el comienzo de la imprenta. Y muy rápidamente, acompañando los avatares del papel impreso, se empiezan a acompañar ilustraciones que tienen una voluntad narrativa. Y hay una tercera hipótesis, que es la hipótesis que recogería la columna de Trajano, la tapicería de Bayeux e incluso otros testimonios anteriores, y que hablaría, por lo tanto, de un origen casi prehistórico del cómic. De hecho, en 1969... Gerard Blanchard publica una historia de la banda, une histoire de la bande dessinée en francés, y lleva como subtítulo Historia de las historias en imágenes desde la prehistoria hasta nuestros días. Y establece una cronología ininterrumpida de avatares narrativos de la imagen generada manualmente que se inicia en el 30.000 a.C., y que en ese momento llega pues hasta lo que está más de moda en esos momentos, que era pues Barbarella, Jodel, Pravda, las últimas novedades editoriales de finales de los 60, que es cuando se publica el libro. Curiosamente, esta tercera hipótesis, la que otorga a la historieta un origen quizá más remoto, casi podríamos decir más que histórico, antropológico, puesto que directamente ligado con la capacidad de comunicación simbólica del ser humano, es en general rechazada. Pues porque se nos viene a decir es que en ese caso nos encontraríamos en una situación bastante inoperante o poco funcional desde un punto de vista metodológico, porque todo sería cómic. Estaríamos desbordados por la cantidad de material que entraría dentro del campo, de nuestro campo de estudio, ¿no? Esa es una de las principales razones que se pueden argumentar. Y se produce así un caso de restricción metodológica y teórica que yo conozca único en el campo del conocimiento y de las áreas, sobre todo de humanidades. Por lo que yo sé, en el estudio de la literatura, poco importa que el texto del que nos ocupamos esté inscrito en una estela, en unas tablillas, escrito en un pergamino, en un papiro, o se presente como un libro. Es más, poco importa que sea de transmisión oral o de transmisión escrita. Es más, y la literatura ya no solamente estudia formas complejas de narración, sino tenemos estudios como los de paremiología u otros, que ya aledaños
con la literatura estudian fórmulas breves, como chistes, refranes, dichos populares, y todo ese enorme conjunto, simplemente por el hecho de tener en común un texto que se pretende de elaboración artística o de elaboración con un mensaje trascendente, ya forma parte del hecho literario y es contemplado por los estudios de la literatura. En el cómic no ocurre lo mismo, y se introducen siempre toda una serie de factores restrictivos que hacen depender, en ese sentido, la existencia del cómic casi más de factores ajenos a la narratividad de la imagen, que, como por ejemplo el caso, yo diría, de la tesis o de la hipótesis del origen puntual del cómic, la del origen norteamericano, le da un estatus fundamentalmente mediático. Porque si surge en la prensa, y si surge además, como parece ser, del encargo del propio editor, del propietario del periódico, al dibujante, con el objetivo de vender más ejemplares, le otorgamos un carácter esencialmente mediático, industrial mediático. Si le otorgamos al cómic un origen relacionado con la reproductibilidad de la imagen, un origen, por lo tanto, dependiente de una condición técnica, su capacidad de reproducir, la existencia de la imprenta o la difusión en revistas más o menos populares, tenemos dependiendo de unos factores técnicos y tecnológicos. Y preferimos escoger, por lo tanto, todos estos factores que de alguna manera son complementarios, necesarios, pero ajenos a la voluntad creativa, y los acabamos considerando como esenciales para establecer dónde empieza el cómic y dónde termina el cómic. Entonces, en un recorrido que quiero que sea también un poquito provocador, porque no, a través de una serie de imágenes, voy a intentar, situar quizá la esencia del cómic y en ese sentido su enfoque y su planteamiento en otras características. Yo creo que para que exista un cómic no hay que ponerse a tener tanto en cuenta de si está sobre papel, si se ha impreso a no sé cuántos ejemplares, si va en páginas separadas como los grabados de Hogarth, o si ya las viñetas se agrupan en un mismo soporte, como puede ser el caso de Todfer, si ya aparecen en la prensa de difusión masiva. Yo creo que la esencia del cómic está básicamente en esa voluntad de contar, de transmitir un relato a través de lo que yo llamo imágenes generadas manualmente. Y utilizo el término generada manualmente para que allí tengan cabida no solamente el dibujo, la pintura, sino también otras formas de escritura o de inscripción de la imagen. Y para que exista relato en imágenes, yo creo que hace falta dos ingredientes, solamente dos ingredientes fundamentales. Uno, una configuración, es decir, una creación de los distintos elementos que componen la historia, que sea al mismo tiempo identificativa y expresiva. Eso cualquier dibujante os lo puede decir. En primer lugar, necesito, que mis personajes estén definidos físicamente, morfológicamente, y que luego también sean funcionales expresivamente. Me den juego para declinar este aspecto, esta forma, esta fisionomía, esta anatomía, en los diferentes avatares que va a tener que realizar. Reír, llorar, pasmarse, quedarse perplejo, tener miedo, etc. Y luego,
además de esta función de la imagen, de esta función que llamo configurativa y que otorga estas características esenciales, lo que también tiene que tener la imagen dentro del cómic es una función conectiva, tanto dentro de la viñeta como de una viñeta a otra. Es decir, los distintos elementos de la figuración establecen una serie de nexos o de conexos o de conexiones que los relacionan y a partir de allí se va creando dentro de la propia viñeta y en la sucesión de las viñetas la temporalidad que permite transmitir o canalizar el relato. Y eso es lo esencial del cómic. ¿Qué importa mucho que esté esculpido en bajorrelieve, que esté dibujado en un códice medieval o que esté impreso en un papel? Naturalmente, estoy seguro que desde un punto de vista tecnológico, sociológico, cultural, los relatos en imágenes cambian, se modulan, incluso hasta los hábitos de la lectura hacen en la evolución histórica que vayan cambiando también los códigos de representación de las imágenes. He puesto aquí algunos cuantos ejemplos simplemente para que, bueno, veamos hasta qué punto esa narratividad de la imagen no aparece en formas que en un principio no consideraríamos cómic, ¿no? Esta es una ilustración de uno de los códices conocidos de la ya del finales de la Edad Media, del siglo XV, es de 1410, es el de las ricas horas del duque de Berry. En una representación, como veis, secuencial de un episodio perfectamente reconocible, que es el episodio que ilustra ese pasaje de la Biblia en el que Adán y Eva pecan y son expulsados del paraíso, que viene aquí representado como ese locus amenus, ese espacio cerrado y circular, lleno de perfección, y daros cuenta cómo dentro de ese mismo espacio, pero en cuatro tiempos bien claramente diferenciados, vemos cómo Eva es tentada por este demonio, este diablo, que tiene mitad cuerpo de serpiente, mitad cuerpo de mujer, cómo Eva traslada la tentación a Adán y le ofrece la fruta, y cómo se tienen que enfrentar los dos a la autoridad divina. Fijaros cómo los rayos de la clarividencia divina permiten ya adivinar su pecado, y claro, conocemos el desenlace de esta historia porque todavía estamos viviendo sus consecuencias, ¿no? Esto de que nos echaron del paraíso, pues todavía estamos en ello, ¿no? Cada vez más, ¿no? Bueno, en ese sentido, por lo tanto, esto es, llamémoslo como lo llamemos, es una historia en imágenes, además perfectamente legible, porque funciona a partir de lo que yo denomino un guión implícito, un implícito cultural, que permite, en primer lugar, a cualquier cristiano, a cualquiera que haya leído la Biblia o que, si no la haya leído, esté familiarizada con esta religión, no solamente reconocer, es decir, establecer, identificar lo que decíamos, esa función configurativa, cada uno de los personajes, sabemos que es Eva, sabemos que es el demonio, sabemos que es Adán, sabemos que es Dios, sino que también cumplen esa función conectiva del uno con el otro y sabemos lo que está ocurriendo, la serpiente que le ofrece la manzana, ella a su vez que tienta a Adán, que, bueno, como que se resiste un poco, etcétera, ¿no? Tenemos esas dos funciones y se cumple perfectamente, por lo tanto, los requisitos básicos que hacen que esto se lea
como un relato en imágenes generados manualmente. Claro, os podéis imaginar, los ejemplos son muy numerosos, y aquí no podía dejar de traer a colación esta página de las Cantigas de Santa María, que me ha cedido amablemente Braiso Erguindey, un gallego muy conocedor también de la historia del cómic, y que en una exposición que se celebró en uno de los salones de Barcelona demostró cómo pues las Cantigas de Santa María contienen unas cuantas historietas que también se pueden seguir bastante bien. Fijaros que esta es una página que, si hablamos de ella en términos modernos, está constituida de 6 viñetas y que cuenta, como en todos los casos, un milagro de la Virgen, ¿no? Veis que hay incluso una serie de constantes figurativas para que sepamos que nos encontramos dentro del mismo espacio. Las 5 viñetas se sitúan en el mismo patio, con este balcón superior, con este lateral izquierdo, con una puerta entreabierta. Aquí vemos como un niño que está jugando en la barandilla del balcón se cae, pero detiene su caída de manera milagrosa la Virgen. Y aquí llegamos ya a los padres, la familia, que ve con sorpresa cómo el niño se encuentra perfectamente. Todos se postran a orar y al final dan gracias a la Virgen María. La poca, ambigüedad narrativa que queda en la mera contemplación de las imágenes viene perfectamente asumida por los breves textos que acompañan a cada una de las viñetas, ¿no? Este es un caso un poquitín especial, pero también bastante conocido. Os voy a presentar ahora una adaptación que hizo Sandro Botticelli de una historia del Decamerón, y la hizo la historia de Nastagio degli Onesti, y la hizo en 4 tablas, donde veremos también cómo hay un desarrollo de esa capacidad conectiva y de la puesta en conexión de distintos espacios figurativos bastante claro. Vemos la historia, el que conozca, y luego hablaremos de cómo se tienen que leer estas tablas. El que conoce la historia original de Boccaccio sabe que todo empieza con un astaglio de Onesti, con un astaglio bastante afligido porque su amada se ha negado a desposarle. Y fijaros cómo utilizando un procedimiento menos insólito de lo que creemos, el personaje aparece desdoblado. Hay dos Nastagios de Gioreschi que nos prueban ese carácter de ambulación meditabunda. No sé si distinguís al fondo el espacio civilizado, de donde seguramente es rechazado. Cuando penetra en el bosque, ante sus ojos aparece una visión espantosa: una mujer desnuda, perseguida por un caballero que la amenaza de muerte a caballo, y por unos perros. En la segunda tabla vemos el segundo episodio de esta narración: este caballero que persigue a la dama, le da alcance, la mata, le abre en canal con su espada y da su corazón a los perros ante los ojos aterrorizados de Nastagio de Onesti. El propio caballero le cuenta que ese es el destino al que están condenados, es una especie de suplicio de Sísifo, porque la frialdad y la distancia que estableció esta mujer, que era su amada, les llevó
a tener esta condena después de la muerte, y están condenados, él está condenado a perseguirla constantemente, a dar su corazón a los perros para que quede bien puesta en evidencia su frialdad y su incapacidad afectiva, y volver una vez más a empezar. De hecho, fijaros cómo al fondo de la imagen se les vuelve a ver de nuevo, daros cuenta de que por lo tanto aquí tenemos en esta imagen, como ocurría arriba, una condensación temporal muy importante, puesto que tenemos en un primer plano una acción y la continuación de la acción en el segundo plano, donde vuelve de nuevo a la carga y la acción se vuelve a repetir. En esta tercera tabla, Nastasio invita a su novia y a otros acompañantes a acudir al mismo lugar para que vean de nuevo la escena, cómo se repite, y entonces Nastasio le explica a su novia, a la mujer a la que pretende, qué triste destino espera a aquellas mujeres que, dejándose llevar por la frialdad y la incapacidad afectiva, no aceptan las amorosas demandas de sus pretendientes, ¿no? Ante esa imagen, lógicamente, la mujer, bueno, pues me caso. Y aquí ya la tenéis en la. Ya tenéis la boda, ¿no? Ya tenéis la boda. Claro, aquí me podríais decir, bueno, pero es que ahí el milagro de la Virgen y la expulsión del paraíso se podía leer, existían o todos tenían las claves para acceder. Pero aquí, si no conoces el texto original de Boccaccio, claro, hay que tener en cuenta, en ese sentido, yo creo que eran siempre muy conscientes en estos periodos precomiqueros, llamémoslo así, ¿no? Eran muy conscientes, desde luego, de dónde se situaba cada una de las obras que debían ser leídas. De hecho, estas cuatro tablas fueron encargadas por un mercader a Sandro Botticelli para la boda de su hijo. Y tuvieron como función únicamente ambientar el escenario de la boda para que la novia lo tuviera bien presente y supiera. Es decir, que en ese contexto reducido de lo que era el banquete nupcial, etcétera, tenía absoluta pertinencia y toda la legibilidad, incluso aterrorizada legibilidad para la pobre novia, ¿no? Yo también tengo la tapicería de Bayeux, como veis. Estuve hace poco en Bayeux y viendo, teniendo una visión de guionista, yo estoy convencido de que, independientemente de cómo queramos llamar a esa tira, es una tira de 70 metros de largo por 50 metros de ancho, tiene un guión. Tiene un guión, la acción fundamental, que es el desembarco de Guillermo el Conquistador en Inglaterra, la batalla de Hastings, que le va a dar la victoria y le va a abrir el camino para ocupar el trono de Inglaterra, viene previamente justificada. Es decir, bueno, vamos a ver. Que Guillermo no es que se diera allí a la invasión y al combate, etcétera, y hay toda una serie de prolegómenos. De hecho, a la batalla de Hastings llegamos igual en el metro 50 o 55 de la tira, por situaros más o menos, porque hay previamente toda una serie de razones que van a justificar la decisión de Guillermo. Todo eso es importante desde el punto de vista de la narración, como el ya agonizante rey Eduardo de Inglaterra, al morir o al ver que su muerte está próxima y que no tiene hijos, decide efectivamente que el mejor heredero tiene que ser su primo Guillermo, el de Normandía, etcétera. Pero vamos viendo también las traiciones de Haroldo, cómo empieza a maquinar y cómo hacen ya finalmente
necesaria, imprescindible, la intervención de Guillermo. Y como en todos los guiones de acción, hay un momento culminante de la batalla, que además yo creo que tanto el guionista, fuera quien fuera, como las realizadoras, parece ser que no fue la reina Matilde la que bordó la tapicería, sino que fue un taller inglés el que se encargó de la realización. Pues bueno, hay un punto culminante, y es que los normandos, que son los buenos en esta historia, están a punto de verse derrotados y se encuentran muy desanimados porque piensan que Guillermo, su líder, su rey, ha caído en el combate. Y entonces hay un momento culminante, a ver si yo lo distingo desde aquí, que es cuando Guillermo se levanta el... lo veo... Creo que es aquí, ¿no? Es aquí, lo veo muy lejos. Este es Guillermo levantándose el yelmo y diciendo: ¡sí, soy yo, estoy vivo!, ¿no? Entonces... ese es el momento que da el giro completo a la batalla, y cuando pensábamos que todo estaba perdido, finalmente los normandos toman nuevo impulso y ganan la batalla. La administración, digamos, de los tiempos y del suspense están claros, y aquí en este caso la legibilidad es perfecta, porque aunque podríamos decir, ¿cómo distinguimos a Guillermo de Haroldo, etcétera? Fijaros que toda la tira va con toda una serie de términos, fijaros, con una serie de términos en latín, que tienen una utilización muy deíctica. Ic es Guillermus, ic es Odo, este es el arzobispo Odón, este es Haroldo, es decir, que nos van señalando quién es cada cual. Y con un criterio, yo creo, de relación texto-imagen en nada redundante y bastante eficaz. Bien. Claro, a partir de... durante, yo diría que hasta la Edad Moderna, el relato en imágenes no tenía ningún problema para expandirse, como veis, en su temporalidad, y yo creo que tenía escasos problemas de legibilidad en la medida en la que buena parte de las historias en imágenes no eran más que la representación de un guión cultural implícito, bien fuera la Biblia, bien fueran las leyendas de la antigüedad clásica, los distintos las distintas formas de narratividad en imágenes eran legibles. A partir del siglo XVIII, cuando se empiezan a construir ya relatos menos trascendentes y menos ejemplares, cuando la burguesía empieza a introducir en el terreno de la narrativa la novela, que sustituye a la tragedia y su carácter ejemplar, entonces vamos a necesitar una configuración que sea individualmente significativa. Antes, pues bueno, los atributos propios de las distintas figuras divinas o legendarias nos permitían reconocer, como hemos visto, a Dios, al demonio, pero también a Zeus, a Europa, a Vulcano, etcétera, etcétera. Aquí vamos a ir viendo cómo surge como uno de los elementos que va a permitir dar legibilidad a la imagen lo que llamamos fisionomonía. Este es un primer ejemplo de tratado de fisionomonía del siglo XVI de Giambattista de la Porta, y que intenta establecer el carácter de las distintas figuras a partir de su parentesco con las formas animales, ¿no? Esto es algo muy común, lo veremos también en el caso... Lo veremos también
en el caso de Lavater, fijaros cómo yo definiría la fisionomía como desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista narrativo, como un intento de hacer que la figura se convierta en personaje. En definitiva, de hacer legible un rostro, una imagen, en su carácter y en su expresividad. Una de las maneras de caracterizar o de establecer las distintas psicologías y las distintas caracteriologías era, en un principio, en comparación con los animales, ¿no? Y entonces aquellos que tenemos que se parecen o que tienen una cara que se parece a un zorro, pues ya sabemos que son inteligentes, avispados, ¿eh? Aquí os he puesto dos ejemplos de que son bastante comunes de los bovinos, ¿no? de los hombres y mujeres que tienen este aspecto, que suelen ser poco inteligentes, pero bueno, insistentes, tozudos, etcétera. Incluso se establecen ya una serie de definiciones caracteriales a partir de los distintos humores básicos. Aquí tenéis el flemático, aquí tenéis el sanguíneo, aquí tenéis el colérico y aquí tenéis el melancólico. Son los cuatro humores que, como sabéis, durante mucho tiempo caracterizaron la tipología de los seres humanos, y vemos cuál es su plasmación en estos tratados de fisionomía, que también, como veis, los muestran toda una serie de juegos de expresividades, de gestualidad. Esta, por ejemplo, esta página está destinada a la gestualidad de la mirada, pero luego hay páginas enteras destinadas a la gestualidad de la boca. Perfiles que, como veis aquí, intentan definir un carácter u otro. Daros cuenta cómo en esta declinación de formas el propio Lavater va viendo el diferente efecto. Lavater es el autor de este tratado de fisionomía en el que me estoy centrando. Fijaros, desde este rostro que aparece aquí, con las connotaciones que transmite, a este rostro que aparece aquí, que transmite, sin duda, o que obliga a una legibilidad del personaje muy distinta, ¿no? Pasamos de un personaje benévolo, ¿no?, a un personaje que ya lo vemos marcado de toda una serie de características, de conspiración, de avaricia, etcétera. Es más, fijaros, me resultó curioso encontrar cómo en este estudio de la evolución, esto es forma parte también del mismo tratado de fisionomía, tenemos no solamente un cómic que es una evolución desde la forma más simple, que sería la forma del anfibio, hasta la forma humana, sino que mucho antes de Darwin, Lavater, a finales del siglo XVIII, nos da en este cómic, si se puede llamar así, una especie de historia de la evolución de la humanidad desde que salimos del mar hasta nuestra apariencia actual, ¿no? Y aquí voy a volver yo también al caso de Hogarth. Este es Hogarth, del que nos hablaba Ricardo hace un momento, en uno de sus autorretratos que a mí me parecen muy, muy significativos. Él habla, claro, cuando hablamos ahora de novela gráfica, esa vinculación de lo literario con lo gráfico existe ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Literatura en estampas, decía Todfer, como comentaba Ricardo, pero Hogarth lo llamaba teatro en imágenes, y es un teatro, por eso pinta la musa del teatro, pero, y la pinta con la máscara del sátiro, porque es una representación satírica. Él es fisionomista, y fijaros también cómo, para contar sus relatos, tiene muchos de sus grabados que vemos que son realmente ensayos de fisionomonía, y que juega, son juegos de caras, se llaman cabezas estos grabados de Hogarth, y que nos demuestran simplemente cómo hay ya
una caracterización individualizada que permite además ser humorística. Esto en un contexto académico siempre hace mucha gracia, porque aquí vemos a los alumnos de la universidad acudiendo a una clase. Aquí veis al profesor, fijaros las caras de inteligencia y despabilados de los alumnos, y además el grabado se titula Vacuum Datur, que tiene un doble sentido: se dan vacaciones o se da el vacío, la vacuidad, nada. En la universidad ya era institución criticada por Hogarth. Me interesa este juego que establece. Esta es una de sus parejas de grabados, donde introduce ya una sutil relación en esa conectividad. Estos dos grabados muy conocidos llevan por título, claro, Before, After. Entonces, es un antes, un después. El hecho, el acto por excelencia, queda en ese sentido en el blanco entre las viñetas, queda elidido, con lo cual hay un sutil juego de la consideración, lo fundamental no aparece. Entonces, si os dais cuenta, él siempre es muy consciente de esta temporalidad. Fijaros, el antes, ¿no? Lógicamente, en el antes vemos este hombre que acosa, apremia a la mujer, que en un principio se resiste, pero se resiste poco, hace como que se resiste, pero porque claro, en medio de toda esta agitación descubrimos una serie de detalles perfectamente legibles que nos hablan de la hipocresía femenina, o por lo menos de esta mujer, que tiene un libro de oraciones sobre la mesilla, pero cuando se abre el cajón vemos que tiene libros de poesía erótica. O sea, que tan pura no es. Se resiste, pero ya se ha desprendido del corsé. Entonces, y fijaros, para que nos demos cuenta de ese momento de intensidad, fijaros por dónde entra la luz. Este es el rayo de luz que ilumina un cuadro en el que un angelote se dispone a lanzar hacia arriba un cohete. Sutil imagen. Bien, daros cuenta por dónde entra ahora la luz, es decir, que hemos visto, podemos establecer casi la temporalidad que se establece entre, iba a decir viñeta y viñeta, pero es entre grabado y grabado, ¿no? El tiempo que ha pasado nos lo da el desvío del haz de luz hacia el cuadro de abajo, que si lo veis es un angelote y se ve el cohete descendiendo, ¿no? Daros cuenta que se han cambiado las tornas, es decir, ahora la que parece apremiar más es la mujer, que no sé si se ha quedado muy satisfecha. Él intenta abrocharse con un rostro, como veis, un poco ya perplejo. El perro, daros cuenta de que el perro que estaba tan agitado ya duerme. Y aquí, curiosamente, se puede leer Omne animal poscoitum tristes. Entonces, fijaros, vamos a ver alguna otra cosa. Ya sé que voy un poco retrasado, pero rápidamente. Esto también os lo ha presentado Ricardo, porque es para que veáis las sutilezas del montaje y de la conectividad ya a partir del siglo XVIII. En esta historia, que es la historia de la laboriosidad y de la pereza, estos dos personajes, uno se llama Good Child, buen chico, ¿no? Es el trabajador, ¿no? Y el otro se llama Tom Idols, es Tom el perezoso. O sea que ya vemos, y les vemos aquí en la primera imagen, les vemos a ambos compartiendo trabajo. Trabajan en un telar, ¿no? Pero mientras que
lo veremos aquí mejor. Mientras que el buen chico, pues lo veis todo bien peinadito, tiene el libro del aprendiz, lo tiene bien, bien colocado, aquí tiene toda una serie de advertencias y de dichos del estilo, pues el que trabaja lo consigue, hay que madrugar. Y aquí veis a Tom el perezoso, fijaros cómo tiene el libro del aprendiz, que lo tiene hecho pronto en pedazos, la jarra de cerveza, aquí tiene la pipa de fumar, el perro que se está interponiendo, y ya de manera muy significativa, fijaros que el dueño se asoma por la puerta y ya ve la diferencia entre uno y otro. A partir de este momento, y en una serie de 12 grabados, hace un habilísimo montaje en paralelo. Este es, claro, hay una serie de elementos también colaterales que permiten, fijaros que aquí, por este lado, cuelgan los grilletes, que son, como os podéis imaginar, lo que le espera al perezoso. Y por aquí asoma el bastón de mando de alcalde de Londres, porque Goodchild, buen chico, va a acabar siendo alcalde de Londres, mientras que Idols va a acabar siendo alcalde. Hay, rápidamente, para que veáis un poco, una alternancia sistemática, mientras que, claro, Goodchild es bueno, pero no es tonto. Se acerca a la hija del dueño con la que se acaba casando, ¿no? Entonces aquí le tenéis, pero efectivamente en la iglesia le veis pues muy piadoso, pero cortejando ya a la hija del jefe. Y mientras el buen chico está en la iglesia, ¿qué está haciendo Tom Idols? Es decir, es el fuera de campo de la escena anterior. Veis que aquí se ve la puerta de la iglesia, se va fuera de la iglesia, y no solamente está fuera de la iglesia, sino que para que su comportamiento sea aún más criticable, está jugando sobre una tumba con otros harapientos y personajes y malcarados, ¿no? Pero es que no solo es que no entra a misa, en lugar de misa está jugando sobre una tumba, sino es que con el sombrero, como os dais cuenta, está haciendo trampas y recogiendo las monedas, ¿no? Y al mismo tiempo, para que veáis cómo funciona como condensación temporal, el sacristán intenta expulsarlos a bastonazos, ¿eh? Es decir, todo eso ocurre en un mismo tiempo. Y así se van a ir sucediendo, alternativamente, en este montaje paralelo, como os digo, las escenas que le llevarán a uno a la a la máxima gloria y a otro. Tom Ford, como ha dicho muy bien Ricardo, era también escribió también un tratado de fisionomía, y fijaros cómo se construye ya una especie de gramática de la caracterización de la configuración. Fijaros, bueno, si tenemos estas narices, esto es una reproducción manuscrita del tratado de fisionomía de Toth. Si tenemos estas narices y tenemos estas bocas y estas mandíbulas, y si las vamos combinando, ¿qué aspecto dan? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué es lo que percibo? ¿Cómo las leo? Hay montones de ensayos de estos, extraordinariamente sistemáticos. Fijaros, lo que pone aquí este es un hombre que siempre se indigna. Este es plácido, perezoso, pero buena persona. Este es bastante tonto. Este es rudo y muy limitadito, muy cortito. Le va dando a cada rostro
le va dando ya y le va atribuyendo un significado, un carácter, una psicología. Dotar de una profundidad psicológica lo que en el fondo es únicamente una superficie dibujada, unos cuantos trazos. Dar, como os digo, hacer que la figura se convierta en personaje. Este es muy divertido porque es, dice, para que veáis los efectos, dice, para demostrar que las mismas narices no hacen a los mismos hombres. Y fijaros, todas estas caras tienen la misma nariz y sin embargo nos dan aspectos muy diferentes que él lo va definiendo. Este, por ejemplo, no tiene ninguna sensibilidad, pero sí que es muy sarcástico, muy mortal, ¿no? Aquí juega con las mandíbulas, con los mentones, ¿no? Dice, los mismos mentones, aquí mantienen la misma barbilla, tampoco hacen los mismos personajes. Ni siquiera los mismos perfiles. Con un mismo perfil, mantiene idéntico el perfil, pero fijaros cómo simplemente cambiando la forma del ojo y mínimamente la posición de la boca, da un significado o construye una personalidad distinta. Esto es lo que acabará dando, pues bueno, estas formas que ya veis bastante. Esto de Töpffer, yo creo que ya con una gran maestría dentro de la construcción secuencial, establece estas secuencias que se llaman en acordeón, en las que, pues se va, en este caso en concreto, esta es la vida de Monsieur Albert, en la que vemos cómo pues, se reúnen con un grupo de amigos y primero empiezan a beber, bebieron a la salud, o por la salud, y también por la salud y por la libertad. Y por la igualdad, y por la fraternidad, y por la virtud, y por el odio contra los tiranos, y contra, y así vamos viendo todo lo que van bebiendo hasta que entendemos que es claro la borrachera. Bien, son solo unos ejemplos que os he querido presentar para que simplemente a modo de reflexión nos planteemos. Yo creo que el cómic, tal y como lo conocemos, es el producto o es el avatar actual de una de las primeras pulsiones que existe en el ser humano, que es la de transmitir historias. Y las primeras historias que nos transmitimos, las transmitimos a través de inscripciones icónicas, de imágenes, y que quizá por eso la ilimitación o la dificultad de establecer unas fronteras dentro del cómic provengan de ahí, del hecho de que es quizá un medio tan familiar y tan omnipresente en alguno de sus rasgos. Daros cuenta que de una manera o de otra casi toda la figuración tiene un componente narrativo. Entonces, en esa medida en la que digamos, la narratividad de la imagen se encuentra más o menos diluida o más o menos evidente en toda figuración, es precisamente lo que nos impide establecer unos límites y marcar claramente unas diferencias. Aquí empieza el cómic, aquí termina el cómic. Quizá resultaría más operativo, en lugar de marcar las fronteras de dónde empieza y de dónde termina el cómic, tener en cuenta hasta dónde se expande, hasta dónde llega, cuán abundantes son sus raíces, y en lugar de tener una actitud de restricción crítica, como os decía, que es la dominante en el mundo del cómic, pues yo, en este momento tan esperanzador para la crítica y la teoría, cambiaría de actitud y abriría el cómic porque nos permitiría entender mejor
el resto de las manifestaciones icónicas, pictóricas, aledañas, y sobre todo también entender mejor el cómic. Es una propuesta. Gracias. Bueno, eu creo que o ideal sería comezar o debate agora que xa temos fresco todo e non facer intermedio ningún. Ricardo, entonces, por favor, se te incorporas. Supongo estaréis de acuerdo en que lo hagamos abierto también, sí, a las intervenciones del público, así que método asambleario, mano alzada y hacer la pregunta, la acotación, la intervención, lo que queráis. No estaba planeado, podemos dar fe de que no hubo intercomunicación entre los ponentes. No. Y ha sido estupenda la complementariedad de las dos ponencias y lo clarificadoras que han sido, que al cabo, pues eso, de poco más de 2 horas, tenemos efectivamente un panorama bastante, bastante delimitado, ¿no? Bueno, no delimitado, efectivamente, pero bastante claro, por lo menos, de en qué terreno nos estamos moviendo y cómo se ha ido funcionando. Bueno, a la espera de que empecéis a intervenir por aquello de abrir fuego, efectivamente, no nos planteamos tantas limitaciones a la hora de pensar en otros medios expresivos, como tú bien decías, Antonio, y no tenemos problemas. Por ejemplo, yo estaba pensando, según ibas poniendo los primeros ejemplos, no dudamos en calificar de cine aquellas primeras películas que no tenían sonido, entonces no lo dudamos y decimos, eso es cine. Sin embargo, cuando pensamos en cine ya en la actualidad, y si nos pidiesen así a bote pronto y sin reflexionar demasiado, que lo definiésemos, que lo describiésemos, ¿no?, para una tercera persona, inmediatamente seguramente pensaríamos en ese concepto de audiovisual, el sonido, la imagen, la incorporación. De hecho, bueno, una muestra más de ese paralelismo, esa vida paralela que han seguido los dos medios, aquel cine en sus primeros momentos recurre al texto también introducido en ausencia de sonido para crear el efecto de diálogos, etcétera. Sigue también esos criterios de hiperbolización de la expresión para sustituir precisamente esas otras limitaciones que tiene en aquel momento el género. Lo que no tengo claro, y no sé cómo lo verá Ricardo, es si realmente cuando nos encontramos con esos casos como el que mostrabas de la expulsión del paraíso, es decir, cuando el guión está implícito y el lector, el espectador, necesita conocer previamente la historia, si ahí no podemos tener, en cierta manera, una cierta frontera, ¿no?, un cierto límite. Porque, en ese caso, digamos que el resultado final, llamémosle como le llamemos, cómic tal, no es plenamente autónomo. Es decir, necesita que el que lo interpreta tenga un bagaje previo
que sin él no puede hacer la interpretación correcta, ¿no? Entonces, aparte de la intención provocadora, ¿tú piensas que realmente casos como el de la expulsión del paraíso o el otro era...? Bueno, pues sí, o la tapicería de Bayeux, o lo de las cantigas de Santa María. La tapicería quizá la puede seguir ya más autónomamente, ¿no? Sí. Porque efectivamente hay... ¿Qué? Pero si entramos en esos matices, prácticamente el 80% del arte contemporáneo actual estaría también en ese saco. Necesitas muchas veces saber qué pretendía el autor, que hace una estructura, una pintura, una performance. En esa representación, si eres ajeno, pues no sabes qué está transmitiendo, con lo cual, yo creo que estamos, en cierto modo, estamos continuamente intentando explicar que cosas del cómic que en ningún otro arte se plantea, ¿no? Nadie se plantea dónde nace la música, si la música nace cuando existen los instrumentos tradicionales y actuales, o si simplemente cuando un hombre de las cavernas hacía ruido con unas piedras y unos troncos, ya estaba construyendo musicalidad, ¿no? En el cómic sí que tiene razón Altarriba, y esto cada vez es más presente, tendemos a acotar de una manera casi enfermiza y muy vinculada a inventos, ¿no? A técnicas. Incluso ahora, pues el cómic digital, ¿no? La nueva aparición del cómic digital, se habla como si simplemente pues fuese a cambiarlo todo, ¿no? Cuando en ningún arte que haya música electrónica se deja de hablar de música. Da igual que el instrumento sea de viento, de cuerda, e informático, se sigue tratando de música y se sigue valorando como tal. Yo creo que en el cómic tenemos tendencia continuamente a utilizar demasiadas veces en la técnica, ¿no? Con qué está ejecutado para valorarlo. Y para mí es un error, y yo estoy de acuerdo con Antonio, porque realmente uno cuando escucha hablar de las cuevas de Altamira, ¿no? Se ponen muchos ejemplos de que ahí nace la pintura. Pero cuando uno está viendo un cuadro, está quieto. No se puede mover por la sala para poder ver el cuadro. Y curiosamente, cuando uno llega a Altamira, necesita moverse por la cueva para saber qué está pasando allí. Y eso tiene más que ver con el cómic. Claro, el cómic dices, vale, estás quieto sentado en delante de un libro, pero tu visión se tiene que mover por toda esa página, tiene que hacer el mismo recorrido que hacemos cuando estamos viendo una pintura de Altamira, para entender qué nos querían expresar. Y por eso yo creo que en el fondo muchas de las cosas que se le atribuyen a la creación de otras artes, en el fondo nos lo están usurpando a nosotros, ¿eh? Yo creo que incluso he escuchado muchas veces hablar a cineastas, hablar de las pinturas de Altamira como el primer cine. Sí, y ahí el cine es totalmente contrario a la pintura de Altamira. El espectador está quieto en el cine y es el autor el que le impone toda la narración. En la pintura de Altamira es el autor lo pone, pero tiene que ser el lector, al igual que en el cómic, el que sea partícipe y el que mantenga ritmo de narración. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada imagen? ¿En qué te fijas y en qué no? En el cine eso es imposible. Y yo creo que por eso deberíamos de abogar por lo que comenta Antonio, ¿no? Somos un arte exactamente igual que el resto y vamos a intentar estudiarlo exactamente igual que se estudia el resto de las artes. Bueno, yo difiero un poquito, porque si no recuerdo mal, el título de Ricardo se llamaba algo así como Narración Gráfica y Cultura de Masas. De medio de masas a narración gráfica. Era algo así. Entonces, yo creo que el cómic tiene también un carácter popular. Y desde luego la historia de Nastayo, que estaba hecha para un círculo de Lorenzo de Médicis, de neoplatónicos,
que era lo más antipopular que se puede esperar. Entonces, yo veo que en estas obras que eran para el Duque de Berry, o sea, eran para círculos superelitistas. Y yo creo que el cómic, aunque son narraciones temporalizadas, de lo que hablamos, tiene también que tener ese componente que para mí está más cerca, por ejemplo, de los Cantares de Ciego, de las estampas populares grabadas sobre milagros de santos, es decir, de esa otra vía de comunicación más cerca de la gente, del pueblo, que estos otros ejemplos que puso Ricardo. Bueno, la tapicería de Bayeux estuvo varios siglos expuesta en la Catedral de Bayeux, rodeando todo lo que es la nave central, y por lo tanto toda la gente que pasaba por allí, muchísima, lo veía. Yo, francamente, nunca he entendido muy bien, porque además es muy difícil establecer el límite entre lo que es popular y lo que es elitista. Eso ya es un concepto muy relativo y que forma parte de las condiciones de la recepción. Y me parecería, desde luego, un poco triste el tener que condenar el cómic a un medio cuya esencia está precisamente en su capacidad de difusión masiva. Ha tenido épocas. Es que quizá nosotros pertenecemos a una generación en que lo hemos visto así, pero, por ejemplo, cuando se presentaba, sin tenernos que remontar a todos estos casos, cuando se utilizaban las revistas satíricas del siglo XIX, eso era para un público burgués, pero relativamente conocedor de la actualidad política y social, y que sabían leer y percibir los guiños, las arremetidas contra el distinto tipo de público. El cómic ha tenido un avatar evidentemente popular e infantil desde finales del siglo XIX, yo diría que hasta los años 60 o 70, que es donde ya desde Europa empezó a tener, a recuperar unas ambiciones y unas direcciones que nunca dejó de tener, pero que se perdieron un poquitín en esa utilización de la imagen como elemento de divulgación o de adoctrinamiento pedagógico, ¿no? Pero yo, desde luego, y vamos, toda mi trayectoria, tanto como crítico como creador, me lleva a ir en contra de esto. Hoy en día, pues yo qué sé, si los libros que puede editar, que te diga Kiko a cuántos ejemplares tira, y verás la capacidad de alcance masivo. Hoy en día, salvo excepciones, las tiradas de promedio del cómic en España son de muy pocos miles de ejemplares. Eso no puede ser, creo yo, el número de ejemplares no puede ser criterio de calificación esencial. Coyuntural sí, pero esencial no. Nada lleva el cómic o la imagen narrativa en sí misma que la obligue a tener esa voluntad de popular. Nada. Puede tener cualquier otro tipo de utilización y puede dirigirse a cualquier otro tipo de público. Depende de lo que en una circunstancia completa o concreta se haga con él o el destino que se le dé. Pero yo no lo pondría en el ADN del cómic. Lo que sí creo que también una clave a tener en cuenta, sea en las imágenes que hemos presentado de esa protohistoria del cómic o como quiera llamarse, o lo que ha sido el desarrollo ya del cómic como arte visual contemporáneo,
es la seducción por la imagen, que en todo caso es un valor que se ha podido ir potenciando en el tiempo. Pero todas las imágenes que hemos visto previamente, lo que cumple es la función de la imagen, de los signos icónicos como elementos narrativos. Y el tapiz de Valle estaba expuesto para ser visto y para explicar una epopeya, para explicar un relato, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que mucha de la gente que lo veía era analfabeta, ¿no? Entonces, el lenguaje visual era un lenguaje de comprensión y de conocimiento, ¿no? Y en mucho, y jugaba a dos niveles. Si había parte del lenguaje verbal, pues complementaba ese conocimiento, y en todo caso el visual era el necesario, ¿no? En el propio texto que leía de las literaturas en estampas que hablaba Cefa, lo que hablaba de esto, ¿no? Que el dibujo sin el texto puede ser poca cosa, y el texto sin el dibujo no es nada, ¿no? Con lo que está potenciando el valor visual, que es el que se ha desarrollado en la cultura contemporánea, ¿no? El cómic que comparte con la fotografía, con el cine, con la ilustración, con la televisión, con los videojuegos, pues el desarrollo de nuestra sociedad como cultura visual, ¿no? Esencialmente es una cultura visual, y eso llevó a esa conversión de lo que era hasta entonces imágenes secuenciales, a veces acompañadas o no de texto, en una industria, ¿no? Y es verdad que en el desarrollo histórico, este desarrollo que hemos visto, ¿no?, en las intervenciones de esta mañana del cómic, ha habido una evolución del propio lenguaje, del propio medio del cómic. ¿Hoy el medio del cómic es un arte de masas? En parte sigue siéndolo. En parte sigue siendo, ¿no? Porque tiene una... O a través de la propia prensa, o a través de Juanjo, que conoce muy bien y trabaja en el mercado de la bande ciné, la aceptación y las ventas que sigue teniendo muchas de las series, entre ellas la suya de Brassac, ¿no? Pues nos sigue hablando de que el cómic sí que tiene un valor de entretenimiento evasivo, de gran aceptación popular. Pero es verdad que después ha habido una tendencia que ha sido otorgar nuevos valores al cómic que escapan de esos valores evasivos, de entretenimiento y de una profundidad de carga en la parte narrativa, que pues, ha querido marcar diferencias y acercar al cómic, alejarlo de esa versión de cultura popular hacia la alta cultura. Y entonces hoy lo que nos encontramos son con dos planos: el que sigue el valor de mantenimiento de una cultura popular, pero al que se ha sumado otro, y donde las cifras de ventas es verdad que no son las que habían sido usuales. ¿Qué momento vivimos? Yo lo que sí planteaba era una paradoja que después no he podido desarrollar, es que alguno de los géneros que se ha desarrollado en el cómic, el paradigmático del cómic, que es el de superhéroes, hoy vive un periodo de decadencia dentro del medio del cómic. De tal manera que otros desarrollos que ha habido dentro de esa vinculación del cómic con una capacidad digética, narrativa y mayor, pues hoy venden más que el propio género de superhéroes. Y se han abierto nuevos espacios para ¿dónde estaba en los años 70 en el cómic underground y sobre todo ya con el cómic alternativo? ¿Dónde se podía adquirir, dónde se vendía, dónde se comercializaba estos cómics alternativos? Pues en, digamos, guetos, que solamente conocía los aficionados al cómic, ¿no? Que eran las librerías especializadas. Pero en los últimos años sí estamos viendo un fenómeno que no sabemos a dónde llevará, que es la salida del cómic hacia los grandes centros de difusión, de distribución, y, bueno, en este caso de venta, ¿no?, que son los grandes almacenes como el NAC, ¿no?, por ejemplo, que además ha creado un premio propio de novela gráfica. Si eso es así, es porque hay también un nicho de mercado, si no, no le interesaría nada. Todo esto ha coincidido con una época de crisis también, ¿no? Pero se abren nuevos caminos hacia el cómic, ¿no? De tal manera que algunas tendencias que hasta ahora eran dominantes, pues se están derivando ante la crisis de otros medios, como es el cine, ¿no? Pues el cine cada vez bebe más, ¿no?, del cómic, no solamente de superhéroes, sino de adaptación de guiones. Yo he citado y podía haber citado algunas más, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un periodo de transición, ¿no? Estamos en un periodo de transición que no sabemos hacia dónde nos llevará.
En todo caso, esa vincula nunca, no creo que lleguen a ser ya medios de masas, ¿no? En ese sentido, pero que hay una aceptación mediática, social, cultural, por el cómic que hoy se produce, me parece que es algo evidente, ¿no? Y bueno, y toda serie de eventos, de actos de tipo cultural, como puede ser esta jornada, como puede ser una exposición, pues también nos está hablando de un público, ¿no? Que demanda y que se siente atraído por este medio, ¿no? Pero el componente de seducción de imagen yo creo que es el que ha funcionado históricamente. Y en una sociedad como la nuestra, que eminentemente es visual, es lo que ha hecho que el cómic llegara a ese nivel de difusión. Yo creo además, Marisa, que, bueno, abreviando mucho, pero que hay dos cuestiones centrales en ese tipo de consideración. Uno es que si algo, por ejemplo, le podemos agradecer a Duchamp fue precisamente el reclamar, digamos, la capacidad individual del artista para manejar el código como quiere y dirigirse a quien quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el creador es autónomo. Entonces, si decide hacer una utilización, pues eso, masiva, con ambición de grandes números, perfecto, pero si tiene claramente una voluntad restrictiva, está dentro de sus atribuciones, desde luego. Y después que yo creo que al final ese tipo de consideraciones acaban siendo más bien cuestiones mercantiles, ¿no? Es decir, de esa industria que llevamos aparejada. Poniendo un paralelismo que igual es un poco grosero, pero la ópera tiene un momento que es de gran popularidad, la plebe allí asistiendo y comiendo en la propia representación y durando horas y horas y horas, se va convirtiendo en algo súper elitista hasta que acaba siendo pues prácticamente un evento social. Y ahora vemos que en paralelo se ha ido desarrollando una especie de nueva concepción de ópera popular, que podrían ser los musicales y tal, que nos demuestran que estos ciclos se pueden perfectamente perpetuar y repetir. ¿Por qué no dentro de X años una nueva utilización que convierte de nuevo el cómic de una manera fundamental en un medio popular y tal? Pues, tal vez, pero yo en eso coincido con vosotros, que no es esencial. Yo que creo que con el cómic pasa también otra cuestión, que está viviendo su etapa de transición, igual que vivió el arte con el desarrollo del arte contemporáneo, ¿no? Me refiero en este caso la pintura, la escultura, vivieron con el arte contemporáneo. Un rasgo fundamental es la autonomía de las artes, ¿no? Dejar de cumplir una función del cargo de propaganda, ¿no? Por parte de las artes, y el cómic ahora se está convirtiendo, o sea, desde hace ya unas décadas, se está convirtiendo en la expresión propia del creador, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces está alcanzando o ha alcanzado ese valor de autonomía. Y además con una capacidad que no voy a decir que no haya artificio en el cómic, pero quizá más sincera que otros medios, ¿no? En el sentido de tú tienes que producir una película y necesitas de una inversión, dependes de una infraestructura que un creador de cómic no tiene, ¿no? Puede ser guionista, dibujante, puede ser diferenciar esa actividad, en el caso de mainstream aún más, pero cuando un guionista dibujante se enfrenta, tiene la posibilidad de producción es muy directa, ¿no? En cuanto a la hora de expresar esa creación. Después, por supuesto, estará mediatizado por American Splendor es un caso claro, ¿no? De cómo funciona. Y yo creo que el cómic ha llegado ahora a vivir ese periodo, ¿no? Que cuando era exclusivamente, digo exclusivamente porque considero que no podemos decir que haya dejado de existir esa faceta del cómic, pero ha desarrollado ahora esa capacidad que le da esa autonomía que anteriormente, bueno, Pfeffer sí empieza con esa autonomía, ¿no? Y lo crea para sus alumnos, después lo edita, pero eso es algo accidental prácticamente, porque es animado por su círculo de amistades, ¿no? Él era bastante remiso a publicarlo, ¿no? Que también nos habla, ¿no?, de esa idea de la cultura visual y de prejuicios hacia ella, ¿no? Porque él escribía, por otro lado, ¿no? Y tenía buena... Baudelaire dice de eso, ¿no? Que le hace un elogio muy sustancial, ¿no? Pero luego tuvo bastante éxito, ¿eh? Y tuvo bastante éxito, efectivamente.
Una opinión simplemente. Vamos a ver, narrar el tiempo, el paso del tiempo, contar el paso del tiempo con imágenes es la esencia del cómic. Nadie duda que, por ejemplo, los grandes autores del Renacimiento italiano son maestros del arte mundial. Ghirlandaio no dudamos que es un artista único. Simone Martini no dudamos que es un artista único. Y cuando entramos en Santa María Novella, en Florencia, toda la vida de la familia Tornabuoni está en aquellos frescos relatada, y yo particularmente lo veo y lo leo exactamente igual que una página de cómic, y me parece una pasada. Lo que pasa que es inmenso, y en ese caso el encargo del noble lo paga, pero lo disfruta el pueblo entero cuando entra, el pueblo entero analfabeto, que como no sabe leer, hay que enseñarle la narratividad de la vida de esas familias nobles que eran el sustento de la Florencia de aquella época, así. Cuando uno gira todo el ábside, por ejemplo, de la Catedral de París, de Notre Dame, todo el ábside de la catedral, de extremo a extremo, es la vida de Jesús desde que nace hasta que muere en relieves. La iglesia de las ánimas. Si eso no es la esencia de lo que estamos hablando, yo no sé lo que es. No recuerdo quién es el autor de eso, pero cuando entramos en la Basílica de San Francisco, y nadie puede negar que el Giotto es un culmen de la historia de la pintura, la vida de San Francisco está desde que nace hasta que muere reflejada en cuadros inmensos que son viñetas grandísimas, totalmente detalladas, donde lo que estamos viendo es la temporalidad narrada en imágenes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy? Hoy la leemos. La leemos porque tenemos un soporte, que es un libro. ¿Vale? Y de la misma forma que hay películas extraordinarias que son populares y películas extraordinarias que son elitistas, nadie niega que eso es cine. Entonces, tendremos El Pato Donald, que cubre la lectura del tiempo en imágenes de aventuras para niños y que ha sido concebido así para ese público, y después tenemos obras de arte del nivel que podamos imaginar superior, que cuentan historias que interesan a gente pues con otra formación o con otros intereses. Creo que el abanico de posibilidades es múltiple, y cuando uno ve, por ejemplo, en el ayuntamiento de la Plaza del Campo, en Siena, Simone Martini, ahí, por ejemplo, no había una intención religiosa o de contar un milagro o de decir al buen cristiano cómo tiene que ser. Ahí es el buen gobierno. O sea, es un concepto civil, absolutamente, y diferente. Y Simone Martini está al mismo nivel que el Giotto o que está Ghirlandaio, ¿no? Entonces, ¿qué más da que lo que nos estén contando es qué es lo que hay que hacer para ir al cielo y para ir al infierno? Como puede suceder también con los frescos del Ghirlandaio en la catedral de la ciudad esa de las Torres, que ahora no recuerdo su nombre, ¿no? En Toscana, en San Gimignano. Pero uno entra en esa catedral y toda la gente entraba ahí. O sea, el culto era ahí. Y la gente lo veía. Es decir, es que eso no es lo mismo. Exactamente lo mismo, ni siquiera sé si se necesita el texto. Probablemente ni siquiera se necesite el texto. Solo con la imagen que narra el tiempo ya podemos estar hablando de la esencia de este arte. Pienso yo, ese es mi opinión. Aparte que toda relación con que para que un arte sea considerado arte tenga que estar vinculado siempre a una élite, para mí, yo creo que, y más en el siglo XXI, es un error. Porque efectivamente los que tenían dinero
para gastarlo en hacer cuadros, encargar óperas o encargar, pues, levantar una iglesia, pues será la gente adinerada, ¿no? Pero realmente está demostrado que el ser humano innatamente hace arte, tenga dinero o no. Tenemos la muestra que hay un señor aquí que está tocando toda la mañana con una gaita para conseguir 4 duros, y eso es porque no tiene otra manera de conseguir su sustento, ¿no? Con lo cual, yo creo que realmente lo que pasa con el cómic es que se le ha metido en un género. Se ha convertido el arte del cómic como si fuera un género. Y yo, a mí me hace gracia cada vez que escucho de hablar a la gente como el cómic fuese solamente los tebeos que leíamos cuando teníamos, pues, 10, 12 años. Y eso es como decir que el cine, pues, es solo los dibujos animados, o solamente el cine negro, o solamente, pues, el cine de Von Trier. Y efectivamente el cómic tiene todos esos grados, todos esos géneros, y con lo cual hablar de que el cómic es algo de masas, pues yo personalmente, desde el punto de vista de edición, te puedo decir que hay cosas que de masas, pues es poco. Porque hay libros que venden 300 ejemplares, y eso para mí no es un libro de masas. Y sin embargo, son libros que después son muy venerados dentro del gremio artístico y dentro de los llamados entendidos del cómic. Incluso hay libros de cómic que no son capaces mucha gente de leerlos. La gran masa no creo que coja a Jimmy Corrigan y entienda algo de lo que quiere decir el autor, ¿no? No creo que nos tendemos a cada vez que hablamos del cómic a pensar solamente en la infantilización del cómic, y yo creo que eso es un error que sobre todo en España lo tenemos muy arraigado y cuesta muchísimo sacar. Y gracias a la novela gráfica empieza a la gente a limpiar las gafas y a ver que hay algo más que eso, ¿no? Y bueno, yo creo que nos va a costar mucho y probablemente tengamos que romper mucho la cabeza teorizando, ¿no? Porque ahora es la novela gráfica la que entra en conflicto, ¿no? ¿Qué es la novela gráfica? ¿Qué es cómic? Y realmente todo ese tipo de cosas, al final, lo que yo creo que lo que están mostrando es que el mundo del arte está evolucionando igual un poco más lento que el cine, porque nacieron prácticamente al mismo tiempo, por una cuestión de difusión. O sea, el cine ha conseguido, por sus características técnicas, ser de masas, incluso en aquellas películas que pues son dirigidas a un público muy concreto, porque pues es mucho más fácil llegar al espectador con una película que con un libro, por una cuestión de económica. Pero sin embargo, en el cómic ahora estamos dando pasos que ya se dieron en el cine de evolución a nivel temática, ¿no? El cine durante muchos años era cine de entretenimiento puro y duro. De hecho, nos ponemos a ver el cine mudo y tenían unos parámetros para hacer reír, para llegar a un público muy generalista, y realmente pues no había ni un mensaje social, ni una reflexión, no había nada detrás de aquellas películas. Y a medida de que el cine se fue haciendo popular y al mismo tiempo invirtiendo más dinero, que es lo que creo que nos hace falta también en este mercado, los autores empezaron a aburrirse de contar siempre las mismas historias y empezar a intentar innovar y contar historias de todo tipo. Lógicamente, pues habrá gente que siga haciendo historietas comerciales, al igual que hay cineastas que hacen cine comercial, y hay otros que pues prefieren hacer otro tipo de historias que van a llegar a muchísimos menos lectores, pero son aquellas historias que ellos realmente quieren contar, ¿no? Y bueno, yo creo que volvemos otra vez a la discusión de siempre, ¿no? Que es que se considera el mundo del cómic como algo única y exclusivamente de mercado. Y no, es exactamente igual que el resto de las artes. Estoy seguro de que ahora mismo hay muchos pintores, muchos escultores que están fuera del círculo artístico, digamos, de galerías. Pero siguen siendo pintores, siguen siendo escultores, siguen trabajando, a pesar de ser unos desconocidos o a pesar de que su obra no llega ni siquiera al público entendido, no ya al gran público. Yo creo que con el cómic pasa exactamente lo mismo y cada vez está más claro, ¿no? Que hay muchos autores que empezaron haciendo fanzines y hoy son obras maestras del cómic,
Incluso muchos de los llamados comerciales, de los autores comerciales, empiezan a querer también hacer a sus obras personales a mayores de lo que le da de comer, que lógicamente pues es el mainstream, ¿no? Y este tipo de situación, yo creo que al cabo de pues 10, 20, 30 años lo empezaremos a ver más normal que ahora, porque realmente la novela gráfica, que tiene 5 o 6 años, es muy reciente, e incluso nos sorprende a nosotros mismos, ¿no? A los propios productores de cómics, ¿no? Ese tipo de situación. Pasa el término, que es un hallazgo, sobre todo desde un punto de vista comercial, bueno, ¿no? El de novela gráfica tiene un peligro, porque el aumento de la densidad narrativa del cómic lo que no lo convierte es un género literario. Sigue siendo un medio rico, con capacidad, y más rico cada vez se abre a más géneros, ¿no? La conferencia que yo he hablado, en la idea básica que he querido presentar, ¿no? Esa, en la evolución histórica del cómic. Pero ahí la utilización del concepto novela gráfica, donde se quiera unir lo narrativo con la parte visual del cómic, la palabra novela lleva Will Eisner. Cuando él utiliza el término graphic novel, él lo que quiere es volver a la industria del cómic, pero creando ya no las series de los comic books de la edad de oro, de esa industria de entretenimiento. Quiere hacer algo mucho más ambicioso desde un punto de vista narrativo. Contrato con Dios es un experimento, porque en verdad son 4 relatos cortos, el que más tiene 40 páginas. ¿Y él qué quiere publicar? Porque está como Ares Spiegelman en el espíritu de la época, lo que quiere acercarse a la alta cultura, que en este caso es sobre todo la literatura, ¿no? Y por eso utiliza este término. ¿Pero qué le ocurre a Will Eisner? Que cuando llega sus novelas gráficas, Contrato con Dios, a las librerías, no saben dónde ponerlo inicialmente. Y va a los almacenes. En Nueva York empieza a preguntar, pues sí, la tenemos, pero están en el almacén, porque no sabemos exactamente dónde ver, porque era una obra pionera. Hoy día no, hoy ya en el desarrollo de la novela gráfica, que bueno, sobre todo es una cuestión de la última década, pero ya a los 80-90 lo que se iba haciendo era obras seriadas, que al final daba lugar, estuviera planificada claramente el guión y cómo iba a terminar, o fuera algo que se fuera produciendo conforme se iba construyendo el relato, pero ya el concepto de novela gráfica es un concepto consolidado, ¿no? Y que gana espacio en las librerías. Pero lo que mediáticamente vemos de vez en cuando, ¿no? Referirse al cómic como un género literario, esto sí que no. Se denominó el noveno arte, es un medio de creación que aúna componentes visuales, artísticos, componentes verbales, literarios. Y los dos funcionan a un nivel de narración. El más importante, para mí, el visual. Es ineludible. Y hay cómics, en relación con lo que comentaba, Southtown. El inmigrante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues obliga a un mayor desarrollo de la parte visual. La viñeta tiene que tener más contenido para que pueda ser por sí suficiente para poder explicar el relato sin utilizar ningún tipo de palabra, ¿no? Pero por supuesto, el componente visual es el dominante en el cómic. Pero es lógico, pero sí ha convivido los dos componentes, los dos signos, los verbales y los icónicos, los semánticos, perdón, los propios del cómic, ¿no? Que en ese sentido es muy rico, ¿no? Como ha ido creando también un lenguaje de signos abstractos, onomatopeyas, por ejemplo, ¿no? Que son propios del cómic, ¿no? Y que añade componentes, símbolos emocionales, ¿no? Para también expresar, ¿no? Los estados de ánimo. Pero lo que no es un género literario. ¿Ha funcionado el término? Sí, ha funcionado. ¿Ha permitido ir abriendo mercados? Seguro. Javier. Bueno, yo quería incidir, pero ya lo habéis dicho casi todo, ¿no? La accesibilidad, el carácter popular del cómic se puede medir desde el punto de vista mercantilista o relacional. Entonces, una cosa puede ser muy, desde el punto de vista económico, inalcanzable y ser muy popular, y lo estamos viendo ahora pues con el arte relacional, el fenómeno, pues no sé, de la Gioconda, y una cosa puede ser muy popular, pero culturalmente ser inalcanzable. De hecho, hay una prueba que dicen, bueno, tú regalas una cosa en la calle y por el hecho de ser regalada no tiene ningún interés.
O por el hecho de no ser entendida. Bueno, eso es una cosa que... Pero bueno, ya lo habéis dicho todo, ¿no? O sea, la tirada no se puede medir por eso. Y bueno, luego yo creo que quedan cosas que, por ejemplo, el arte sí ha sabido aprovechar los recursos del cómic, adaptar ciertos caracteres del cómic. Pues lo vimos ahora en esta subasta que de Liechtenstein. Liechtenstein es que es un ejemplo tal. Y el cómic igual no ha sabido beber tanto del arte. No sé, tengo ahí unas dudas. No sé si me entendéis, alguien que esté en los dos términos. Bueno, lo ha hecho de forma productiva, quizá, ¿no? Bueno, yo creo que el cómic sí que ha sabido beber del arte, porque hay varios autores que utilizan una estética tipo collage, por ejemplo Vincenkiewicz o así, o sea, es que en su momento impactaron mucho, que no tenía mucho sentido con lo que realmente se estaba haciendo otros autores, pero que sí, que no sé, que utilizaban fotos, utilizaba fotocopias, utilizaba hilos, utilizaba, yo creo que un lenguaje muy parecido a lo que se hacían pintores o hacían incluso escultores, pues en aquella época. Y yo creo que sí que, por lo menos hoy, sí que se está muy atento a lo que están haciendo otras personas. Yo que sé, por ejemplo, hay muchos ilustradores que están muy atentos a, por ejemplo, fotografía de moda, fotografía pues tipo Facebook o 20, o sea, son esa estética así como perspectiva marcada, y yo creo que sí, porque hoy la cultura, como es tan accesible, pues siempre puedes beber de todo. Y yo creo que sí que es esto. Sí, yo creo que tal vez a lo que se refería la compañera era tal vez más en el sentido mercantil del asunto. Efectivamente, Liechtenstein convierte una viñeta en un montón de dólares, hablando en plata, es decir, prescindiendo de valoración artística o estética ninguna, y digamos, la fuente de origen, en cambio, no alcanza esa valoración. Pero bueno, no me parece tampoco esencialmente negativo. Seguramente en más de una conversación entre comiqueros ha salido esa percepción de que posiblemente a lo largo del siglo XX, si algo mantuvo la frescura y la autonomía del cómic, fue precisamente el permanecer alejado de los grandes números, ¿no? Y el hecho de que no hubiese intereses mercantiles detrás a posteriori, es decir, el interés acababa en la venta de la editorial, pero después no había bancos ni fundaciones invirtiendo ni interesados en que eso sea un valor en alza para mantener el valor de la inversión ni nada de eso, pues posiblemente le dio al cómic gran parte de esa independencia y de esa libertad. Pero bueno, en todo caso, sí, yo creo también que los autores de cómic, y sobre todo eso, a partir de los años 70, que hay esa afluencia ya de gentes que vienen de fuera del propio mundo del cómic, aportan esa visión. Muchos de ellos incluso no dejan de participar en esas otras áreas, es decir, siguen trabajando como pintores o como grafistas o como diseñadores, y todos esos bagajes efectivamente los incorporan. Es más, y eso ya es una tesis personal, ¿no? Yo estoy convencido, y también ya me lo habrán escuchado más de una vez algunos, que sin esa parte concreta del cómic, es la parte visual, sin la autoría gráfica visual de la gente del cómic, en la que incluiría animadores de cine de animación e ilustradores, el arte del siglo XX está cojo, pero cojísimo. Es decir, la plástica del siglo XX, si le quitamos cómic, ilustración y cine de animación, se queda en un juego de salón. Es decir, sin la aportación que hacen esos tres colectivos, efectivamente, el arte, entonces, incluso en ese sentido, reclamaría no solo
que los autores de cómic sí que se han apropiado de elementos de la plástica, del arte con mayúsculas, sino que han hecho una aportación fundamental, sin la cual será imposible dentro de dos siglos entender el arte del siglo XX. Venga, última pregunta. ¿Nadie levanta la mano? Uy. Bueno, más que una pregunta, es un poco un desbarre a partir de algo que leí hace poco. Yo creo, soy un poco escéptico con estos debates de los inicios del cómic, y no es por menospreciar para nada, porque siempre aprendo mucho cuando los emprendemos. Pero a mí me gusta simplificar para no comerme mucho la cabeza, y creo que si empezamos a ir hacia abajo, a profundizar en las raíces de todo esto, pues sí que podemos ir a las cuevas de Altamira, como estamos diciendo antes, y a todos estos ejemplos de grabados, sin duda alguna. Pero para mí, de manera personal, para entenderme, y cuando alguien me habla y me dice cómic, saber a lo que me refiero, yo le pongo el inicio también, donde Yellow Keith, y creo, de hecho, que lo que sucede es que el cómic es algo que empezó cuando se empezó a hacer imagen, como decíais antes, cualquier imagen realista y tiene implícita generalmente una carga narrativa. Creo que ahí empezó el camino, que llegó un punto donde fue lo de Yellow Kid, que empezamos a decir, venga, cómic, y creo que está cambiando y mutando, y que dentro de un tiempo la palabra ya no va a saber definirla del todo. Era algo que, bueno, iluso yo, estaba pensando a menudo, viendo que estamos en una época muy convulsa y que todo evoluciona bastante, gente como Kevin Huizenga o como Chris Ware intentan cambiar mucho el lenguaje y avanzar y deconstruirlo. Y es que el otro día estaba viendo el weblog de Santiago García, que bueno, la mayoría de la gente aquí lo conocerá, es teórico y es un guionista de cómic español, y estaba hablando de, bueno, Chris Ware acaba de sacar, el autor de Jimmy Corrigan, un cómic para iPad, que el tío, el hombre este comentaba en el post, que era muy extraño, porque los amigos le decían, oye, pásame una captura de pantalla, pásame un PDF. Y el tío decía, no, es que no puedo, es que es rarísimo, porque sí que estaba dividido en secuencias, pero tú tenías que ir presionando con el dedo y te aparecían imágenes nuevas que a veces se superponían a otras y otras veces las acompañaban, como puede ser la lectura normal que tenemos nosotros, de izquierda, derecha, arriba, abajo. Y que además nunca sabías dónde tenías que presionar porque no había indicativos, que era justo lo contrario a esta cosa tan nefasta que hizo Marvel de estos cómics con pequeñas animaciones y wow, wow, y explosiones, que era terrible. Esto era completamente diferente. Llamaba mucha atención, Santiago decía que era muy curioso porque él le da todo el rato a todos los lados de la pantalla para ver si salía algo nuevo. Y que si bien no tenía claro si eso era un cómic, andaba cerca. Pero creía que estábamos asistiendo, y es algo que yo lo leí y dije, coño, va a ser que no estoy tan loco, asistiendo tal vez a los inicios de una transformación tan grande con el tema del iPad y todos estos formatos electrónicos que ya no nos vamos a ceñir a la página, como ya aventuraba Scott McCloud en ese segundo número suyo, pues que acabaremos dejando de llamarlo cómic como empezamos a llamarlo cómic en un momento, y será otra cosa. Y bueno, no sé si es un desbarre, pero es lo que yo estaba pensando últimamente, y pensé que a lo mejor podríais introducirlo. Como ahora es un poco tarde, os dejo a lo mejor con la idea para que le deis rum rum después de comer. Bueno, yo te voy aunque sea brevemente. Este es un medio, cuando hablaba yo en un principio de la fluctuación de su estatus cultural, es que tampoco ha estado a gusto con ninguno de los nombres que ha tenido. Porque cómic ha sido un término que nosotros hemos adoptado relativamente reciente, y aún quedan incluso puristas, yo creo, que dicen, no, pero si nosotros tenemos que hablar de historieta, o de tebeo, ¿no? Que sería el término. Esas oscilaciones, lo de novela gráfica. Pero bueno, yo recuerdo todavía a Javier Coma, hablaba siempre de literatura dibujada, sí, porque parecía que quedaba así como más. Las primeras asociaciones que se montaron de aficionados al cómic hablaban de literaturas de expresión gráfica, ¿no? Es decir, que
la terminología, incluso daros cuenta de que, por ejemplo, pues bueno, en Francia tienen bande dessinée, que es una denominación quizá más técnica, fumetti los italianos, cuadriños los portugueses, es decir, que es un medio que incluso a la hora de nombrarlo tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Porque claro, dices cómic, pero es que no es, tienes cosas como los horror cómic, ¿no? El cómic cómico de horror, ¿no? Entonces, hay aberraciones de ese estilo. Yo creo que efectivamente es muy probable que lo próximo que veamos, no sé si se llamará novela gráfica o cómo se llamará, pero más allá de todo esto, por eso yo decía que me parece a mí que lo llamemos como lo llamemos, mientras haya esta voluntad y esta capacidad de contar historias con imágenes, las veamos en pantalla, las veamos en papel, las veamos en tapices o en vidrieras, etcétera, yo creo que estamos asistiendo a la manifestación de una misma pulsión, ¿no? Y que no debemos de olvidar esa tradición, porque independientemente de que para ti, por ejemplo, tú con tus referencias ya desde el Yellow Kid tengas suficientes, pero yo creo que ahora que se empieza a armar un poquitín un entramado de estudios suficientemente amplio, pues sí que es interesante dar entrada a estas perspectivas más amplias. Y yo creo mucho en la circularidad de la teoría y de la creación. Si alguien encuentra algún tipo de conexiones o alguien redescubre, yo sé que, por ejemplo, que el redescubrimiento de Todfer y de estas secuencias en acordeón, luego las han utilizado otros autores en Francia, ¿no? Es decir, que es esto, ¿no? Estamos en un medio, afortunadamente, yo creo, pues todavía amplio, difuso, ¿no? Pero y en ese sentido muy abierto para la creación. No lo cerremos, vayamos allí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Altarriba, Ricardo García Cantero, muchísimas gracias a vosotros por estar con nosotros toda esta mañana, y a las 5 os esperamos para las dos siguientes ponencias de Juanjo Guarnido y Gemma César. Muchas gracias. Thank you.